Ania Sechineso, Gabriel Carrera García. It's a Inasinandad, Tra Tenango. Llevo 35 años en el servicio docente. Y pues me ha interesado que se hiciera una aplicación para celular en estos momentos, porque siento que en los lugares céntricos, en caso del municipio de San José Tenango, los niños de esta nueva generación como que ya no quieren hablar el mazateco, porque también los mismos papás ya no quieren hablar el mazateco con sus hijos, y entonces poco a poquito se irá perdiendo la lengua si no hacemos nada al respecto. Dale. Rupi. La cuachi. Ay, un perro. Sí, mía. Codó. Uriol. Diajó. El pasote. Diachui. Guía de chayote. Y lo otro también es que desde el Sistema Educativo Nacional no hay una educación bilingüe como tal, y si lo ha habido es simplemente para justificar una política nacional en donde se esté diciendo que los indígenas están integrados. Mi nombre es Félix, de profesión soy ingeniero en tecnologías de la información. Yo soy mixteco y hablo la lengua mixteca. Cuando estábamos en la universidad, desarrollamos una primera aplicación enfocada hacia a la lengua materna y lanzamos una aplicación que se llama Yala. Se da a conocer y los del mazateco lo conocen y dicen, ¿sabes qué? Queremos tomar la idea que tienen ustedes, pero darle un poco otro enfoque, enfocado un poquito más para niños. Se hace un proceso de colaboración y se comienza a trabajar con esta aplicación y ahora está en las redes. Mi nombre es Carmela García García y soy artesana de San José Tenango. Mi participación en lo de la aplicación, pues es mi voz. Ahí es donde yo menciono el nombre de los animales, el nombre de las plantas, el nombre de los lugares. Esa fue mi participación. Ja'i. Xo'nda. Chikotokoso. Mi nombre es Basilio Martínez Martínez, como el dibujante de esta aplicación, que es Kwaizen. Soy originario de Agua Verde, San José Tenango. Mi participación en esta aplicación fue muy importante, ya que tuvimos que hacer un poquito de esfuerzo para poner los dibujos y las ilustraciones que verán en la aplicación. Y gracias al maestro Gabriel Carrera García, y junto con su equipo nos pudimos poner de acuerdo en todo lo que se hizo en la aplicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier Quiroga García, soy músico tenangueño. Estoy muy agradecido de parte del profe Gabriel por haberme invitado a este gran proyecto que es la aplicación en mazateco. Mi aportación a este gran proyecto, fue la musicalización, y me encargué de hacer la parte de todo lo que tiene que ver con música, violines, guitarras, las voces, que fueron lo más principal. Conocí al maestro porque, bueno, él es una persona que, por su labor como maestro y por todo lo que ha hecho para transmitir y enseñar la lengua materna, ¿no? Gun dia kuinja ngats ya. Date ya kuinja. Chone simba me ut choni ya. Nan mai ya ta. Pues en la dirección de los videos yo me limité pues a como un poco a
organizar la onda audiovisual, pero ellos como que se encargaron, ¿no?, de realmente pues concebir un video en función de lo que ellos estaban pues imaginando. Soga Arroyo. Yo, laguna. Yihau, cueva. Gracias al apoyo de PADMIT, Tuxtepec, gracias al gobierno federal de que pues existe ese programa, y afortunadamente el proyecto de la aplicación ganó. Gobierno de México.